Originalmente en inglés, octubre 2023. Agenda positiva. Hemos hablado de eso tantas veces que se hace viejo. Simplemente no lo hemos nombrado así. Es ese viejo. Desde arriba todo es un juego de aprendizaje. Y nada está mal. Desde abajo parece que los buenos solo van parcheando los agujeros que hacen los malos. Desde arriba, todo es un proceso de aprendizaje. Supongo que la persona que preguntó esto quería saber más concretamente si hay un plan de las fuerzas de luz respecto a la Tierra. Quizás no tan expandido como todo es para aprender. Pero hablamos de las agendas del cabal, y lo que quería saber, ¿qué plan tienen las fuerzas del bien para la Tierra? Creo que se refería a un nivel un poco más bajo. Así que, el nivel no es tan alto, ok. Al final, sí puedes llamarlo así. Todas las almas de la Tierra trascienden todas sus limitaciones y todo lo que las mantiene manifestando cosas feas. Eso podría llamarse la agenda positiva. No hay mucho que los malos puedan hacer, porque al concentrarse tanto mal, contiene las semillas de su propia destrucción. El mal es autodestructivo. No puede llegar muy lejos antes de disolverse en sí mismo. Así que al final, ¿el objetivo es trascender las limitaciones y dejar de manifestar cosas feas? Sí. Pero es algo que solo se aprende con la experiencia. Lo que hemos dicho antes, de que no es necesario sufrir para aprender, solo es válido cuando hay un cierto nivel elevado de conciencia en el individuo. Si no, no estaría preparado y volvería a caer en sus hábitos destructivos. En los niveles más bajos, las dificultades y el sufrimiento son necesarios para evitar el estancamiento. Y a medida que crece la conciencia, la necesidad de sufrir para aprender va disminuyendo inversamente proporcional a la conciencia del individuo. Cuanto mayor es la conciencia de un individuo, menos dificultades y sufrimiento necesita para aprender. Cuanto más baja, más necesita. Pero, ¿no había limitaciones antes de todas esas guerras de Tiamat en la Tierra? La forma en que la Tierra llegó a ser no fue planeada. No creo que ni siquiera las fuerzas buenas planearon que la Tierra se hubiera convertido en lo que es. Fuerzas buenas de un nivel más bajo. Así que, decir que todo es por la experiencia para aprender a trascender y manifestar cosas buenas, vino como la razón añadida más tarde. Eso se aplicaría a incontables millones de otros planetas habitados en todo el universo. También podemos ver a cada uno de ellos como individuos, no solo como planetas inertes, contenedores de vida. Como he explicado antes, las almas y las conciencias se suman para formar otras más expandidas, mientras otras menos expandidas forman y dan forma a las que he mencionado primero. De acuerdo. Pero hablemos de agendas un poco más reducidas de las fuerzas de luz. Las fuerzas negativas tienen planes y objetivos muy concretos. El objetivo de las fuerzas de luz no puede ser tan general como todo es para aprender. Eso es desde el punto de vista más elevado. Necesitamos un objetivo más específico. ¿Qué planean los seres positivos del universo para la Tierra? Han enviado muchas semillas estelares aquí. Esa es la indicación de que hay algún tipo de objetivo, ¿no? Somos una prueba viviente de ello. Si todo fuera para aprender del sufrimiento, ninguno de nosotros estaría aquí. Si el aprendizaje y la expansión a través de los retos fueran el único objetivo, entonces todos dejaríamos que las cosas fueran como son. Oh, no hay ningún objetivo específico, solo mostrar a las almas una salida. O tal vez haya aquí capas y capas de objetivos. El objetivo es la evolución expandida de todas las almas de la Tierra y de aquellos implicados en ella. Pero, una agenda positiva como tal, hablé de esto con mi hermana y estamos de acuerdo, no existe una agenda positiva como tal, ya que ese es un concepto que se aplica únicamente al lado regresivo. Agenda significa manipulación. Guiar a otros en una dirección deseada, como ganado.
También es no inclusivo. Una agenda significa engaño y traición, manipulación. Aunque también podríamos decir que en algunos casos puede ser justificable. Pero incluso al nivel de que estamos hablando, no existe una agenda como tal. Por eso no es evidente. No podemos verla tan abiertamente como podemos ver las agendas y los planes malvados de los regresivos. Por eso, aparentemente, el lado positivo solo está parcheando agujeros e intentando neutralizar lo que hacen los malos. Pero el lado malvado no puede llegar lejos y no puede escalar densidades sin derrumbarse por su propio peso, porque lo único que define al mal es que significa autodestrucción. Porque hay un mal relativo, el que hemos explicado que es solo cuando vemos las acciones de los demás en contra de nuestros intereses. El mal es relativo a quien lo experimenta, cuando va en contra de los intereses de alguien. El interés de seguir viviendo, por ejemplo. Entonces, algo es malo. Por ejemplo, lo que es malo para alguien puede no serlo para otra persona en otra posición o punto de vista. Pero aquí estoy hablando del mal absoluto, cuando no se aplica a alguien más o a uno u otro punto de vista. Entonces sería absoluto. Y como no está siendo comparado con algo más, o visto desde uno u otro punto de vista relativo, el mal desaparece. Excepto por una cosa que se define a sí misma. Cuando no hay nada con qué compararlo, como no está siendo malo para alguien o algo más, entonces solo puede ser comparado consigo mismo. Por lo tanto, el mal absoluto es cuando está aislado de todo lo demás. Por lo tanto, solo puede ser malo hacia sí mismo. Es decir, es la tendencia a la autodestrucción. Por lo tanto, el mal no puede ascender mucho en las densidades, ya que no favorece y no puede integrar nada, porque la integración es hacer otra cosa como parte de uno mismo. Por lo tanto, es amor. Los psicópatas, por ejemplo, cuando son encerrados en una cárcel o en un hospital psiquiátrico, tienden a atacarse a sí mismos. Pero incluso allí, queda algo de relatividad, porque en su mayoría están siendo infestados por entidades. ¿Algún ejemplo de maldad absoluta? Visto desde planos más bajos, es difícil poner un ejemplo de negatividad absoluta, porque si puedes ver un ejemplo, entonces es relativo. Y un ejemplo de un mal absoluto no puede existir fuera de un concepto teórico, ya que tiende a destruirse a sí mismo. Si algo es malo y no tiene nada ni nadie hacia quien ser malo, entonces la única forma de definirse como malo es ser malo hacia sí mismo. Ok. Dices que el mal absoluto no puede progresar en las densidades y se autodestruiría. Sin embargo, lo que nos preocupa aquí son esos males relativos menores con muchos intereses en los que apoyarse y de los que alimentarse. Esos sí suponen una amenaza para los humanos de la Tierra. Así que, en otras palabras, no estoy segura de que la autodestrucción del mal absoluto sea lo suficientemente reconfortante, porque esos males menores permanecerán. Solo estoy planteando un punto en el que debo definir el mal. Cuando se alcanza cierto nivel de maldad, aunque solo sea una maldad relativa, se autodestruye. Se convierte en un concepto que se deteriora a sí mismo. Un ejemplo de ello es el depredador Gunabul de porción. El animal se come todo lo que reza, hasta que se extingue, por lo tanto está siendo malvado con su presa. Pero entonces el animal no tiene nada que comer y muere de inanición. Lo que quiero decir es que el mal en la Tierra no puede pasar de cierto nivel antes de que empiece a actuar contra sí mismo. Y eso sucederá. Y no hay nada que pueda impedirlo. Por ejemplo, las agendas de superesclavizar a la población humana, con agendas 2030 y cacunas y ciudades de 15 minutos. Suena aterrador. E incluso algunas personas pueden decir que los individuos que nacieron bajo esas circunstancias las aceptarían simplemente porque nunca han conocido otra cosa. Eso suena lógico, pero
Las personas no existen solo como lo que han aprendido a través de su vida presente. Son el resultado de incontables vidas que se acumulan en conocimiento para formar lo que cada persona es en la presente. Incluso, si conscientemente no recuerdan sus vidas pasadas, estas aún definen quiénes son en la presente. No puedes esclavizar a la humanidad a tal nivel que el malvado cabal quiere. Y está planeando porque la gente colapsará mucho antes, llevándose el sistema con ellos. Como mi hermana y yo vemos las cosas, la mayoría de sus agendas no son más que alarmismo para controlar la percepción de la población y causar una reacción emocional en ellos. Esclavizar a la gente a ese nivel solo hará que la población enferme y muera. No hay mucho que un alma pueda aprender siendo esclavo a ese nivel. Por lo tanto, ya no estarán interesados en encarnar en la Tierra en esa sociedad. Y eso está perfectamente bien, ya que hay muchos otros lugares donde encarnar. Pero eso hace que el cabal afloje con sus planes, o no habrá gente a quien aplicarlos. La mayoría de la gente viva preferiría morir antes que aceptar esas restricciones, y probablemente así será. Pero esto significa que el cabal no puede tener éxito más allá de un cierto punto, o todo se derrumbará sobre ellos. Luego tenemos el transhumanismo, donde quieren convertir a las personas en seres sin alma para explotarlas. Puedes tener robots biológicos haciendo el trabajo por ti, aunque los tecnológicos son más eficientes en ese caso. Así que el propósito de seguir teniendo personas es explotar sus emociones, ya que son las creadoras de la realidad. Por eso el cabal invierte tanto tiempo y energía lavando el cerebro de la gente y guiando su percepción, para que esas almas sigan con sus vidas y manifiesten la realidad que el cabal les desea. Pero para eso necesitan gente con alma. Por lo tanto, vemos un límite a sus agendas. Incluso las cacunas tuvieron un efecto limitado, y no como ellos querían. Estamos llegando a ver eso a medida que avanzamos. Quizá por eso están planeando volver a empezar todo ese teatro una vez más. Pero más gente sabe que muchas cosas no cuadraron la primera vez. Así que sería mucho más difícil volver a hacerlo una segunda vez. La gente aprende. Cada uno a su nivel, pero aprende. Por eso deben avanzar lentamente y a lo largo de muchos años para aprovechar el velo del olvido. Es cierto que la gran mayoría de la gente son idiotas indefensos, con el cerebro lavado, que seguirán cualquier cosa que sus malvados gobiernos les digan. Pero esta vez es evidente que la primera panadería despertó a una gigantesca masa de sabios silenciosos, que son la clave para no dejar que el cabal continúe con el progreso de sus malvados planes. Como ya hemos explicado muchas veces, las semillas estelares afectan a una gran zona y a la gente de su alrededor. Basta una supersemilla estelar para poner el mundo patas arriba. Las agendas y planes malignos son muy evidentes, son manifiestos y ruidosos, y los positivos son silenciosos. Por eso la mayoría de la gente no puede ver el lado positivo. Pero está ahí. Y en manos de todas esas personas despiertas que callan, que saben que es inútil intentar convencer a sus ignorantes familiares, así que se dedican a lo suyo por su cuenta, desobedeciendo las órdenes del gobierno y escribiendo libros, haciendo vídeos con una redacción especial para saltarse los filtros, pero redactados de tal manera que sus afines los entienden. Todo esto es muy difícil de entender para el cabal, y por eso implementan cosas como el monitoreo continuo de todo lo que hace la población usando la web y la IA como un intento de prever y anticipar a lo que hacen los silenciosos. No hay agenda positiva. El lado positivo simplemente es. No necesita probar nada, no necesita convencer a nadie, pues sabe que todas las almas se entenderán al final del día, y a su propio ritmo. La verdad se defenderá sola, como dice el refrán, y esto se aplica también a los positivos. No hay necesidad de agendas. Todo saldrá exactamente como debe para cada punto de atención que llamamos persona. Está en manos de cada pequeña alma comprender que está construyendo su propia realidad, y su futuro. Su percepción y su mundo no dependen de nadie más que de sí misma.
El mal no puede triunfar porque contiene las semillas de su propia destrucción. E incluso la muerte solo es algo que asusta para manipular a los vivos, ya que al que muere nunca le pasa nada importante, solo es un nuevo comienzo. Y sí, el sufrimiento es real, pero lo que no lo es el nivel de sufrimiento que se hace creer a la gente que existe en la Tierra. Un alma, animal, planta o persona sufriendo es demasiado. Pero las almas avanzadas sufren mucho, más por lo que ellas mismas están pensando y anticipando, que por lo que realmente está pasando. La mayor parte de lo que aparece en los medios de comunicación y la mayor parte de lo que se acepta como sufrimiento de la gente no es real. Muchas cosas lo son, pero se exageran para imponer reacciones emocionales a la población. Si aparece en los medios de comunicación, sin duda es exagerado. Lo que quiero decir es que la mayor parte del sufrimiento en el planeta no es real, es imaginario. La gente anticipa y sufre más lo que imagina que lo que le ocurre en la realidad. ¡Wow! Muy bueno, gracias. Solo unas preguntas sobre lo que has dicho antes. ¿Los que morirían y encarnarían en otros planetas serían en su mayoría semillas estelares y personas despiertas que conocen otras opciones? ¿Las almas humanas, si no conocen otras opciones para nacer, esas podrían quedarse aquí dentro del sistema esclavizado? ¿No? ¿O quieres decir que con el tiempo también se irían? Todo el que tiene alma es una semilla estelar. Los humanos como tales solo son humanos porque disfrutan repitiendo encarnaciones en ese planeta. Pero, a un nivel superior, todos saben que hay innumerables otros lugares o situaciones en los que encarnar. En el astral más alto, en el más allá, el tiempo como tal no existe. Y todo es no lineal, o solo para la experiencia directa a mano en una situación. Encontrar a alguien en el astral y hablar con él es lineal, pero solo contenido a esa única situación. Esto significa que cada alma va y vive exactamente lo que es. Las almas viven lo que son, ya que su mundo externo es su reflejo, en otras palabras, su frecuencia dicta dónde, cuándo y cómo encarnarán. No hay errores ni víctimas. Esos son solo términos relativos de nuevo, como el mal. El bien siempre triunfa, sí, aunque desde uno u otro punto de vista relativo no lo parezca. Entonces, ¿quieres decir que, en el fondo de su alma, no olvidaron que existen otras opciones para encarnar, aunque esté enterrado en su interior? Siempre lo saben, ya que en el astral más alto recuerdan todo muy bien, dónde han estado y quiénes eran. Y aunque sea solo en la Tierra donde encarnan, como el tiempo es flexible, las reencarnaciones también lo son. Por lo tanto, vivirán en la Tierra una buena experiencia la próxima vez, si son compatibles vibracionalmente con esa buena vida. Pero llevamos las ideas de Matrix al astral y al más allá, así que estamos programados para creer que no hay otros planetas en los que nacer. Eso es lo que manifestaremos, volver a la Tierra. Que así sea entonces. Nadie puede recorrer el camino por ellos. Llevamos nuestras ideas a todas partes, ya que son lo que somos. Astral alto o astral bajo, es lo mismo. Es solo la naturaleza de esas ideas, su vibración, lo que dicta a dónde irán y qué vivirán, astral bajo o astral alto. Y clasificar cualquier grupo de ideas como Matrix es, de nuevo, solo un concepto relativo. Entonces, ¿cómo es que recordamos todo allí en el astral y al mismo tiempo nos llevamos las ideas de la Matrix? ¿No se disolverían entonces al recordar todo lo demás allí? ¿O se entremezclan? Se mezclan y se entrelazan. En el más allá adquieren otro significado. Es problema de cada alma aceptarlos o ver más allá de todos ellos. Para eso está la progresión espiritual. Pero si allí recuerdan todo de todos modos,
¿Para qué sirve desprogramarse en vida? A no ser que todo esté engranado ahí de alguna manera. No necesitas desprogramarte en vida, como dijo Dolores Cannon. Tu progresión espiritual ocurre todo el tiempo, donde quiera que estés, vivo, muerto, en el astral más alto, donde quiera. Ok, y así. Y volviendo al tema principal. Dijiste que solo parece como si el lado bueno estuviera parcheando y avanzando al azar sin ninguna agenda objetivo. Pero para mí, es más que parece. Es así. Estamos parcheando. Estamos contrarrestando lo que ellos hacen. Estamos deshaciendo lo que ellos hacen. Estamos anulando lo que ellos planean, etc. ¿No es todo eso parchear? Sí, desde ese punto de vista lo es. Pero eso no significa que el lado positivo no vaya a tener éxito. Todo ese parcheo significa que el lado malo está de puntillas para seguir existiendo. No están bien, no están prosperando, están en serios problemas, porque necesitan recurrir a agendas cada vez más malas para poder ordeñar a la población en busca de energía de manifestación que consumen como alimento. Y cuanto más fuercen todo en su dirección, más y más difícil les resultará continuar. Los parches les están colapsando. Pero, en realidad, nadie está parcheando nada. La verdad se defenderá sola. ¿Y qué pasará cuando suceda? Entonces, no habrá tierra como tal para que las almas vayan allí a tener una vida fuerte, corta, aterradora, pero extremadamente expansiva para el alma. Y la tierra será solo otra civilización interestelar con una sociedad holística. ¿Es eso lo que tú querrías? ¿Es eso lo que los Surma querrían, Caristus? ¿Qué es lo que tú y ellos realmente quieren que la Tierra se convierta? No se trata de lo que nosotros queremos. Se trata de lo que los humanos quieren para sí mismos. Nosotros solo somos guías. La respuesta debe estar en lo que acabas de decir. La civilización interestelar con una sociedad holística. De lo contrario, no habrías dicho que eso es lo que pasaría si ganara el bando bueno. Sí, pero esa es mi interpretación de un buen resultado. Y no es lo que la población humana expresada a través de su inconsciente colectivo quiere realmente. Vosotros sois guías, pero ¿guías hacia la civilización interestelar holística o hacia qué? No somos guías con otro propósito, que no sea expandir las mentes humanas para que puedan tomar decisiones más sabias. No depende de nosotros. Nuestro único propósito, definible, es aliviar el sufrimiento. Aunque, en el momento en que guiamos, nos enredamos y nos convertimos en parte de la Matrix, como más ruido en los medios de comunicación que confunde la mente humana. No hay extraterrestres más ruidosos que nosotros. No al menos en los últimos 100 años. Somos tan ruidosos que incluso se nos clasifica como ciencia ficción. Siendo tan ruidosos, simplemente no podemos ser reales, dicen muchos. Veo las almas prosperar, las veo trascender todo lo negativo. El amor y la integración son más fuertes. El astral alto en la tierra es fuerte. Mucha gente poderosa y amorosa allí, que juntos hacen una fuerza mucho más fuerte que la Matrix. Y así, Sofía Esbaro. No hay agenda positiva. La gente colapsará mucho antes.